Pro Académico, Puentes y Fronteras, Migración, Cultura y Derechos Humanos. Dentro de solo unos instantes dará inicio la conferencia magistral, La Migración y el Triple Nexus desde una perspectiva de género. La ponente es la maestra Marianne Elena Marchand y presenta José Luis Sánchez Leiva. Les recordamos que nos encontramos en la sala anexa del Centro Cultural Tacna. Comenzamos. Voy a presentarla para inmediatamente pasar a la conferencia magistral. La doctora cuenta con una trayectoria que la distingue como académica de talla internacional. Ha sido reconocida por su amplia lista de publicaciones sobre los temas de globalización, género, migración, desarrollo, resistencias, movimientos transnacionales y por sus contribuciones a los estudios sobre feminismo. Fue galardonada en 1917 con el Premio Teoría Feminista y Estudios de Género por parte de la Asociación de Estudios Internacionales. Es doctora en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Estatal de Arizona, maestra en Historia Contemporánea y Económica y licenciada en Historia, ambos grados por la Universidad Leiden. También ha sido profesora investigadora en Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Trinidad y Tobago y Surinam. Ocupa además una cátedra en Relaciones Internacionales. Actualmente, la doctora Marchand es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 en las líneas de investigación de Economía Política Global, Desarrollo, Ciudades Globales, Migración y Género. Su actual interés de investigación se enfoca en la vinculación entre género, migración y desarrollo, así como conocimientos subalternos y fronteras, lo cual la coloca como una de las investigadoras destacadas en México y América Latina. Para la Universidad Veracruzana es un honor contar con su presencia. Ella además es académica de la Universidad de las Américas en Puebla. Aprovecho la ocasión para agradecer la asistencia de los estudiantes. Nos acompañan estudiantes de aquí de Jalapa y de la región Veracruz también, acompañados por el doctor Edel Navarro Pérez, que es el vicerrector de la región Veracruz. Y pues agradecerles este acompañamiento y la asistencia, doctor, a esta feria de la cultura y de la palabra. Y por ahí también estaba la maestra Judith Páez, nuestra coordinadora de la FILU, a quien también pues le extendemos un saludo desde acá. Sin más, pues le cedo el uso de la voz a la doctora para su disertación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor José Luis. Muchas gracias a todos y todas que han podido o facilitado mi llegada aquí. A la doctora Iris, que fue una alumna hace mucho tiempo, a la maestra Judith, pero obviamente también a los y las autoridades. Le agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes unas ideas, porque esta ponencia no es así como una ponencia que ya se ha hecho y yo he hecho varias veces. Es algo nuevo que estoy trabajando con una colega. Y quiero compartir este camino de investigación con ustedes. Entonces, me agrada mucho de estar aquí en Jalapa, en la universidad. Y además, bueno, sí he pasado por Jalapa una vez, comí aquí, pero no conozco muy bien. Entonces, espero que puedo aprovechar un poquito también mi estancia aquí. La siguiente, por favor. No sé si aquí. Entonces, para no invisibilizar a mi colega, la doctora Alison Lee, que también está en la Universidad de las Américas Puebla, estamos haciendo un trabajo sobre el llamado triple nexus, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es ver un poquito qué es este triple nexus. La siguiente, por favor. Bueno. El triple nexus, o nexo, si prefieren en términos españoles, ¿no? Es un concepto que apenas empezó. En 2016 hubo una cumbre humanitaria mundial, y esta cumbre humanitaria mundial tenía como objetivo hacer frente al desplazamiento forzado, ¿sí?, de las personas.
Y al mismo momento ya estaban circulando varias críticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Seguramente ustedes lo conocen, todos estamos trabajando con ellos, etcétera, etcétera, para esta agenda de 2030, ¿no? Entonces, varias cosas que las personas que estaban criticando a los ODS fue, primero, que hay una marginación de grupos vulnerables. Es decir, por ejemplo, personas refugiadas, migrantes, realmente no se menciona mucho en estos Objetivos de Desarrollo, ¿sí? Entonces, es interesante, y si quieren, para la próxima vez que van a clase, checan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuántas veces realmente mencionan migrantes, refugiados, etcétera, etcétera. La otra parte es que todavía estos Objetivos de Desarrollo Sostenible están basados en políticas más bien dirigidas hacia los estados, ¿sí? Entonces, lo que llamamos en ciencia política y en relaciones internacionales, las políticas de migración todavía están estadocéntricas. Lo estamos viendo muy bien con el título 42, que supuestamente la semana pasada fue ya no funciona en el contexto de Estados Unidos y la frontera norte de México, pero todavía a nivel global sí hay un compacto sobre cuestiones de los refugiados, y hay un compacto que se llama covenant o compacto, ¿no?, de migración, pero deja mucho para los estados, ¿sí? Y los estados están agarrando a su derecho de territorio, su soberanía, etcétera, etcétera, para decidir quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar y bajo qué condiciones pueden entrar, ¿sí? Eso, entonces, el problema aquí es que todavía no tenemos así como muy bien desarrollados estas políticas de migración a un nivel más global o regional. Y la otra parte es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no buscan realmente hacer este sistema de gobernanza más cambiante, ¿no?, que hay transformaciones a fondo. Por ejemplo, que los estados dejan un poquito de su soberanía. Eso podría ser una posibilidad. Entonces, el triple nexus dentro del contexto de la ONU y también apoyado con muchas organizaciones civiles, organizaciones humanitarias, por ejemplo, como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Estas organizaciones y la ONU están buscando de mejorar los sistemas de migración, porque dice, los sistemas de migración que tenemos ahorita están en crisis. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo aquí en América Latina y en particular en la parte entre Centroamérica, México y Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué quiere hacer el Triple Nexus? Dice, bueno, ya estamos trabajando en varias cosas, ¿no? El humanitarismo, ¿no?, la parte humanitaria, ¿sí?, el desarrollo, ¿sí?, hay muchas, especialmente estos Objetivos de Desarrollo son precisamente para eso, ¿no? Queremos tener más desarrollo, mejor desarrollo para la población mundial y paz, ¿sí? Entonces, que el Triple Nexus sugiere es más como un marco de acción para vincular estos tres ejes, la parte humanitaria, el desarrollo y la paz, ¿sí?, en vez de trabajar cada uno aparte, ¿sí? Entonces, ver
cómo se están vinculando. La idea es, no puedes tener un desarrollo a fondo si no hay paz, por ejemplo, ¿no? Para poder entregar ayuda humanitaria, también necesitas paz, pero también a largo plazo necesitas mejorar el desarrollo en una región o una zona. La siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces el nexus, ¿no? El triple nexus. Perdón, es en inglés, lo tomé de esta fuente. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Es donde hay este traslape entre la parte humanitaria con el desarrollo, la parte humanitaria con la paz y la parte del desarrollo con la paz. Eso en las zonas más como azul más oscuro, ese es el triple nexus. La otra parte que sugiere al menos este autor, pero también otras personas, es que aunque estás trabajando en temas que no necesariamente quedan exactamente en este triple nexus, tienes que tomar medidas o acciones que al menos tienen cierto tipo de sensibilidad hacia este triple nexus, ¿no? Entonces, por ejemplo, acciones humanitarias que toman al menos a fondo los otros dos partes, la paz y el desarrollo. O en el caso de desarrollo, también que la parte humanitaria y la paz tiene que estar también tomado en cuenta, aunque no necesariamente haciendo acciones directamente dirigidas a estos. El siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, a mi colega, a mí, nos pidieron hacer un análisis de cómo está funcionando este triple nexus en México y desde un enfoque de género. Entonces, eso es la tarea que nos dieron, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a ver, porque en realidad no sabemos, ¿sí? Y, bueno, no quiero entrar demasiado en discusiones acerca de género, feminismo. Lo puedo, si tienen dudas, me pueden preguntar sin problema. Pero para esta plática, lo que quiero señalar en términos de género es que tenemos que tomar en cuenta que las experiencias de mujeres y hombres que están en una situación de movilidad humana es distinta. ¿Sí? O son distintas, mejor dicho, ¿no? Entonces, estas experiencias tenemos que tomar en cuenta si hablamos de paz, si hablamos de violencia, si hablamos de muchas cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, violencia de género afecta en una forma muy distinta a mujeres y a hombres o a gente de comunidades LGBTQ+, ¿no? También, mujeres, hombres, personas de la comunidad LGBTQ+, o más, tienen necesidades distintas, ¿sí? Por ejemplo, si una mujer que todavía en el contexto centroamericano, mexicano, si una mujer tiene niños y está migrando con estos niños, tiene otras necesidades que un hombre joven solo, ¿sí? No tiene nada así como de ciencia nuclear para entender eso, ¿sí? Entonces, también que lo que hemos visto en el pasado es que la forma que las personas tratan de llegar de un lugar a otro, de migrar, las redes que están utilizando, las redes de apoyo, los polleros, etcétera, etcétera, toda esta industria de migración que a veces así se llama, las redes son muy distintas, ¿no? Entonces, los hombres van por un lado, piden al compadre trabajo, etcétera, etcétera, y las mujeres lo hacen por su propia cuenta, ¿sí? Entonces, ahí sí también hay que entender que las experiencias, de nuevo, no son las mismas. La siguiente, por favor. Ok,
brincando a la situación en México, y entonces en particular enfocándonos en los transmigrantes, vamos a ver primero cuántas personas han solicitado asilo en México, porque como sabemos, cuando se cerró la frontera de Estados Unidos con México, que le implementaron el programa de Quédate en México o los protocolos de migrantes en México, eso y el título 42 subieron mucho estas solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, lo que vemos, hay muy pocos en 2013, unos 1.200, 1.200 o 1.300, ¿no? Y ahorita, bueno, en 2021, que son los últimos, las últimas cifras, es más de 130.000 solicitudes formales, ¿sí? Eso es una diferencia. Mira cómo la gráfica sube muy, muy seguido, ¿no? Acuérdense que las caravanas fueron en 2018, 2019, y ya se está empezando a cambiar la situación. Fue esta política de Estados Unidos con Donald Trump, de Remain in Mexico, de los protocolos de protocolo de migrantes en México, ¿no? O Mexican, o protocolos mexicanos de migrantes, perdón. En 2020, obviamente, se baja mucho por la pandemia, ¿sí? Mucha gente no salió o no pudo ni cruzar las fronteras, porque igual como en México, como en Estados Unidos, los países centroamericanos sí cerraron las fronteras, Guatemala, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero lo que estamos viendo es que sí hay un aumento significativo para las personas que quieren quedarse o se vean forzadas de quedarse en México, ¿sí? Ok, la siguiente, por favor. Y, bueno, la otra cosa que hicieron estos transmigrantes fue solicitar una tarjeta de visitante por razones humanitarias, ¿sí? Entonces, ahí nada más tomé de 2018, cuando ya empiezan las caravanas, hubo muchos, como 41.000 de estas tarjetas que dieron a las personas. Otra vez se baja en 2020 y se sube en 2021. Este es del anuario de migración y remesas del BBVA. Lo recomiendo mucho si quieren tener algo de estadísticas, cifras, etcétera, etcétera. Están disponibles ahí en el internet y sin costo. Entonces, ahí sí, métense si tienen ese interés. Ok, la siguiente, por favor. ¿Por qué solicitaron o les dieron a varias de estas personas transmigrantes, por qué les dieron tarjetas por razones humanitarias? Bueno, si vemos en 2021, primero que hay menos mujeres, como 40%, y casi 60% son hombres que recibieron ese tipo de tarjeta. ¿Y cuáles fueron las causas más importantes? Bueno, la causa más importante fue una situación humanitaria, que están tan mal que no pueden regresar a su país por esta situación muy, muy complicado, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en las personas de Honduras que tienen que huirse de la violencia, de los de la violencia de las de las pandillas, la falta de
posibilidades de mejorar su situación económicamente, y si tienes una tiendita, de repente ya te están pidiendo piso, etcétera, etcétera, ¿no? Además, hubo varias emergencias climáticas, ¿no? Huracanes, etcétera. Entonces, la situación está muy, muy grave en Honduras. Entonces, causas humanitarias, no podemos regresar a estas personas. Lo mismo es cierto para un país como Haití, porque como también tal vez ustedes saben, hay mucha gente también de Haití que han venido para tratar de ir a Estados Unidos y se quedan aquí en México. El otro grupo muy significante son las personas venezolanas, ¿no? También la economía, la situación política en el país está muy, muy complicado, entonces también han venido a México, pero también a otras partes en América Latina, como son Colombia y Perú y Ecuador hasta cierto punto. Okay. Entonces, son casi 56%, unos 40%, un poquito más de 40% recibieron estas tarjetas por solicitar condición de refugiado. Y muy interesante, pero no son tantas personas, al menos no muy obvios, es las personas que fueron ofendidos. Hay que pensar qué significa eso exactamente, ¿no? No creo que es nada más que una persona les gritó y ya les dieron la tarjeta. Creo que es un poquito más complicado. Que son víctimas de un crimen o que son testigos de un crimen. Entonces, es como 3.3% de estas personas. Y que en realidad hay... Este número está muy bajo porque sabemos que muchos transmigrantes son víctimas de muchas formas de violencia, ¿no? Entonces, pero no lo reportan porque tienen miedo de las autoridades, ¿sí? Y otras causas, bueno, eso no sabemos. La siguiente, por favor. Okay. Entonces, ¿qué hicimos mi colega y yo? Fuimos a ver a varias organizaciones de sociedad civil, y hablamos también con organizaciones internacionales para ver qué está haciendo en términos de este triple nexus. Fuimos a varios albergues, dos en Puebla y uno en Tlaxcala, y bueno, perdón. La descripción o sus características son los siguientes. De hecho, estas fotos son del albergue en Tlaxcala. Las personas que llegan pueden quedarse entre 24 y 48 horas. Entonces, son realmente de corta estancia. Pero hay unas excepciones. Por ejemplo, las mujeres... o con niños o sin niños, pueden quedarse más tiempo. Las personas que son víctimas de crimen o de violencia pueden quedar más tiempo y también reciben apoyo legal. Pero al mismo momento, estos albergues son instituciones muy precarias porque reciben donaciones y funcionan con mucha gente, voluntarios, pero no tiene como fuentes de ingreso, no tiene subsidios del Estado o de organizaciones internacionales, nada de eso. Y disculpa ahí el error de dedo. Y lo que sí hemos notado, tanto en Tlaxcala como en Puebla, que el gobierno municipal y el gobierno estatal no tiene mucho acercamiento a estos albergues o para entender la situación complicada, ¿no? Entonces, en realidad, las tensiones en los últimos años han incrementado, ¿sí? Desafortunadamente. Entonces, eso es por la parte humanitaria, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, lo que pasó es que en 2020, en medio de la crisis de la pandemia, llegó ACNUR,
¿no? la Oficina para los Refugiados de las Naciones Unidas, a Puebla, ¿sí? Para checar qué estaba pasando, pero también, como ya había mucho más solicitudes de asilo para finalmente tener la condición de refugiado en México, también ACNUR abrió varias oficinas en todo el país, ¿sí? Y uno de ellos fue en Puebla. Entonces, también entrevistamos a las personas ahí. Y ACNUR, siendo parte de las Naciones Unidas, tiene una visión un poquito más amplia en términos de este triple nexus. Entonces, lo que estaban tratando de hacer es buscar oportunidades de trabajo, buscar vivienda para los que están en la situación de solicitar el asilo, ver su situación de salud y la educación para los niños, ¿no? Que tal vez estaban viajando con ellos. Entonces, empezó ACNUR por medio remoto, porque no pudieron tener acceso a las oficinas del gobierno, etcétera. Entonces, trataron de generar como más oportunidades y pues trabajar un poquito en la parte de integración de posibles personas refugiadas, ¿no? Pero lo que encontraron fue mucha xenofobia entre mucha gente también del mismo gobierno y muchos estereotipos de personas centroamericanas. Entonces, lo que, por ejemplo, se notaba mucho fue los centroamericanos fueron personas como que no deseadas, ¿no? Entonces, cuando trataron de hablar con empleadores potenciales que podían dar trabajo a estas personas, ahí también ellos también mostraron, sí, tal vez queremos a venezolanos, pero no a personas de Centroamérica. Entonces, hay como ya una jerarquización de los migrantes, ¿no? Y también dentro de la misma comunidad poblana también había mucha xenofobia y de estos estereotipos. Cuando platicaron con el gobierno estatal dijo, no, aquí no tenemos personas que están solicitando refugio o asilo, y no, ni sabían que había un grupo, tal vez no tan grande, pero que sí existía en el estado. No se dieron cuenta. Unos gobiernos municipales, por otro lado, sí estaban más abiertos y más receptivos, porque ellos sí habían notado que había gente migrante y también que estaban solicitando su refugio, su asilo en Puebla, y sí conocían las personas que estaban allí. Entonces, ellos sí apreciaron el acercamiento de ACNUR y sí estaban al tanto que había una población refugiada dentro de su municipio. ¿Qué pasa? Pues el año pasado, más o menos un poquito más de un año ahora, ¿no? El 24 de febrero de 2022, ocurre la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Los rusos invadieron, o el Estado ruso invadió a Ucrania. Y como resultado, ACNUR, a nivel central, dijo, pues vamos a tener que mover a personas, pero también a fondos, hacia Europa, hacia Ucrania, Polonia, Alemania, para recibir a la gente de Ucrania que estaban saliendo, ¿sí? El resultado fue que, no todas, pero varias oficinas de ACNUR en México se cerraron en diciembre del año pasado,
¿Sí? Entonces, aquí vemos la parte geopolítica de todo eso también, ¿no? Entonces, el ACNUR, que ya estaba haciendo unas como avances en términos de acercamiento, de oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, dice, ¿qué vamos a hacer? Ya hicimos tanto, ¿y cómo vamos a tratar de continuar con estos esfuerzos? Entonces, ahí sí empezaron a generar una red entre otras organizaciones, creo que es en el próximo slide que lo tengo, pero están tratando de dar la batuta a otra organización para que se siga haciendo esta labor. Les voy a comentar rápidamente algo de estas fotos para mostrar un poco también el tema de xenofobia. Lo que se nota ahí arriba son unos pilones. Esos pilones fueron construidos por la compañía Ferrocarril ahí en Tlaxcala, con el motivo que la gente, si quisieron bajar del tren que estaba moviéndose, que se pudieron lesionar porque se iban a brincar contra estos pilones de concreto, ¿sí? Y lo que se nota también es que hay unos que se cayeron, y esos que se cayeron, yo veo un poquito como resistencia de los migrantes que tiraron unos para dar más espacio, ¿no? Entonces aquí se nota también. La foto de abajo es de una calle. También está cerca del albergue en Tlaxcala, y los vecinos en un domingo construyeron esta barda para que los migrantes no pudieran entrar a su barrio, ¿sí? Tenían que caminar más lejos para poder entrar a Pisaco, ¿sí? Entonces, para mí es muy significativo el rechazo que todavía existe entre comunidades hacia migrantes. Y lo interesante fue, este albergue fue construido y iniciado a petición de los mismos vecinos, pero ahorita ya no quieren. Entonces, es como también algo temporal a veces, ¿no? El siguiente, por favor. Ok, entonces, como ya les comenté, ACNUR ya había hecho un labor bastante fuerte bajo circunstancias muy complicadas por lo del COVID. Entonces, ya varias organizaciones ahorita están colaborando para la coordinación del desarrollo, al menos en Puebla, ¿no? Uno es de la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, GIS. Otro es Programa de Casa de Refugiados de unas ONGs que dan bastante asistencia legal. Otro es la Fundación Jukoni, que tiene un programa que busca personas, familias poblanas que puedan al menos temporalmente dar cuidado o adopción a menores no acompañados, así como un programa de adopción, aunque no son tantas personas que han llegado en esa situación, bueno, que han finalmente están con familias poblanas, pero eso fue también una parte para buscar unas soluciones para estos menores no acompañados. Y también dentro de esta red están los municipios que están atendiendo a refugiados, los dos Cholulas, yo vivo en Cholula, hay varias Cholulas, pero los dos San Pedro y San Andrés Cholula están entre ellos. Y también la parte académica, ni lo puse, pero también nosotros investigadores que están interesados en temas de migración también estamos participando. La siguiente, por favor. Entonces, viene la última parte del triple nexus, es el tema de la paz. Entonces, aquí la pregunta a fondo es, ok, si queremos paz, ¿dónde queremos paz? Porque también México es un país que tiene muchos problemas de inseguridad, como ustedes bien saben, ¿no?
Entonces, no nada más es buscar la paz transnacionalmente, ¿no? Por ejemplo, en Honduras, El Salvador, Haití, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, y eso hemos por el momento enfocado, ¿qué está pasando en Puebla en términos de generar una condición de paz, ¿no? Para los migrantes que pasan por Puebla? Entonces, en realidad se ha concentrado en dos partes. Una concientización de la población y la promoción de coexistencia pacífica entre personas locales, los poblanos, ¿no? Y migrantes. Entonces, lo que ACNUR ha hecho en el transcurso de estos dos años es tratar de mejorar esa parte xenofóbica, ¿no? Por medio de, por ejemplo, generar encuentros entre mujeres locales y migrantes. Y aquí hay dos murales que están pintados que reflejan eso. El mural que dice Mujeres Libres está en el centro de Puebla, en el centro histórico, y fue pintado en colaboración con un artista acerca de, Mujeres Libres sin fronteras, sin miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en común las mujeres poblanas con las mujeres migrantes, ¿no? Tenemos lo del miedo en términos de la violencia, ¿no? Y también queremos ser más libre en cierta forma de poder pasar por las calles sin problemas, ¿okay? La otra parte fue en Cholula y se ve así a... Para ustedes sí, creo que es también a la derecha abajo, ¿no? Fue un esfuerzo también en Cholula que pintaron tanto unas mujeres migrantes y mujeres cholutecas, ¿sí? Y finalmente lo que ha hecho el Museo Nacional de Ferrocarriles, ¿no? Es pasar, y esto sí se pueden encontrar en internet, relatos de mujeres migrantes, de su situación, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, lo que ha hecho ACNUR y que, bueno, también unos grupos de artistas, tratar de concientizar la población local y tratar de buscar formas que se puede conversar uno con otra, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, entonces ya llegando un poquito al final de mi presentación, que espero que podamos tener una conversación después, como yo les comenté, es nada más un trabajo en curso, ¿no? Todavía no está terminado la investigación, pero una de las cosas que encontramos cuando empezamos a hacer las entrevistas, que muchos de los actores involucrados no están conscientes del triple nexus, que es un marco de acción, ¿sí? Entonces, y la idea de triple nexus es que es una solución más duradera para los problemas que encuentran las personas en situaciones de movilidad humana y muchas veces que están forzadas de salir de su país. Entonces, lo que la mayoría de los actores nos dijeron, no habían escuchado de eso, pero que sí para ellos las soluciones duraderas lo vean como una integración exitosa en términos económicos, sociales y culturales. Entonces, básicamente que hay trabajo para las personas migrantes, que hay posibilidades de tener una vivienda, de mandar a sus hijos a la escuela
y también la parte cultural, por ejemplo, que tiene formas de también compartir, por ejemplo, su comida. Ya tenemos, seguramente aquí también, tal vez en Jalapa, pero tenemos varios restaurantes venezolanos vendiendo arepas y cosas así, ¿no? La otra parte es que nos dimos cuenta que los actores gestionan normalmente un eje de este triple nexo, no los tres al mismo momento y a veces los dos, pero básicamente están todavía dentro o la parte humanitaria o el eje humanitario, o están tratando de mejorar la parte de desarrollo o tal vez lo de la paz, pero no los tres juntos, ¿no? Y aquí viene también una perspectiva más de género. Muchas veces cuando hablamos de paz, hablamos o la asociamos con mujeres, ¿sí? Mujeres y feminidad, ¿sí? La paz es para las mujeres, etcétera, son los que reflejan esa idea, ¿no? Pero entonces dejamos afuera a muchos migrantes hombres, ¿no? Es decir, si estamos haciendo una concientización nada más con mujeres, para promover la paz y la concientización, ¿dónde están los hombres en esa parte? ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí también se necesita hacer algo de trabajo, ¿no? Y ser más incluyente para que la paz se entiende más interseccional, ¿no? Que toma en cuenta diferentes dimensiones de género, de sexualidad, de raza, de clase, etcétera, de nacionalidad, de religión, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí creo que falta mucho trabajo para expandir, ¿no? La conceptualización, qué es la paz y qué es cuál paz queremos, ¿no? Y finalmente, lo que sí notaron estos actores que entrevistamos es que los estereotipos de migrantes, en particular los centroamericanos, como poco calificados y también con unos apodos más racializados, ¿no? Eso también genera un obstáculo para su integración a una sociedad y en este caso la sociedad mexicana. La siguiente, por favor. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marchand, por esta disertación y vamos a abrir el espacio para esta interacción de preguntas y respuestas. Si alguien del público tuviera alguna pregunta, favor de levantar la mano y la señorita que está en este costado derecho hará favor de acercarles el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? Allá atrás, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Realmente muy, muy importante información, ¿no? Y cómo tenemos que unir esfuerzos todos desde gobierno, sociedad civil, población comunitaria, pues hay mucho que hacer al respecto. Y bueno, pues es bien evidente todas estas situaciones de discriminación, de inequidades que vive la población migrante y que se agudizan en las mujeres. Reafirmar, ¿no?, lo de los gobiernos municipales que de una u otra forma pues se acercan a atender estas problemáticas, pero muy preocupante el papel de los gobiernos estatales, porque hay cuestiones fundamentales que van más allá de lo que pueden gestionar los gobiernos municipales, sobre todo lo que tiene que ver con educación, con salud y con trabajo, que son derechos sociales fundamentales para la población migrante. Y bueno, las escuelas hay una situación muy complicada, ¿no? A nosotros nos decían dentro de los
problemas más fuertes que nos hemos encontrado es que las escuelas, las mismas maestras, maestros, se niegan a aceptar a las niñas, a los niños migrantes. Y bueno, pues hay otros tipos de problemas. Entonces, no sé si se esté proponiendo desde la investigación que están haciendo ustedes algunas recomendaciones para ello. Muchas gracias. Perdón, ¿para las escuelas en particular? ¿O? Y el trabajo. Okay. Pues muchas gracias por la pregunta, porque sí es una pregunta fundamental, ¿no? Y pues, bueno, tal vez no, ustedes no saben, pero yo vengo de Europa, ¿no? Y de Holanda, y hay también este tema de que apenas se está abordando aquí. Ya tenemos mucho tiempo también abordándolo en Europa, y hay muchos, muchos problemas y racismo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que, pues, ojalá que podamos aprender un poquito las cosas buenas que se han hecho y no repetir las cosas malas, ¿no? Diciendo eso, yo creo que en términos de la educación ya se ha hecho un paso para los niños mexicanos de migrantes que regresan, ¿no? Los retornados. Ya no piden tantos documentos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que yo creo que se podría hacer es ampliar esta situación que ya supuestamente se tiene que aplicar a los niños mexicanos. Por ejemplo, si deportan a una familia mexicana, pues no vas a tener tiempo para tener todos tus documentos de los niños de la escuela con apostille, etcétera. No puedes hacerlo, ¿no? Entonces, lo que sí ahorita estos niños tienen derecho de ser aceptado, de integrarse a la escuela, pero esa es la parte, digamos, formal. Y no necesariamente todas las escuelas cumplen con eso, ¿no? Entonces, ahí sí ya hay como qué está pasando en la práctica y qué es la parte, digamos, legal. Ahora bien, yo creo que esta legislación que ya existe se puede ampliar para incluir a los niños de familias migrantes, refugiados, y también hay que hacer un labor, y ahí sí yo creo que también es para las universidades, para la sociedad civil, ciertas organizaciones, que vamos a concientizar al personal, ¿no? A los maestros y maestras en las escuelas, que ellos tienen que tener también, capacitarles para también entender las nuevas los nuevos retos, tener un grupo más diferenciado en tu salón, ¿sí? Creo que eso sí es muy importante. En términos de salud, es un poco lo mismo. Si tú ya tienes derecho a estar aquí en México, supuestamente también tienes derecho a la salud, ¿sí? Y de hecho, si estás en una situación grave, por ejemplo, te caíste del tren de la bestia, etcétera, etcétera, por cuestiones de derechos humanos, un hospital no te puede negar. Si tú casi te estás muriendo por este accidente, entonces ahí el hospital te tiene que aceptar. El problema es que todavía lo están haciendo. Entonces, ahí sí es también una parte de concientizar, trabajar con los hospitales, o al menos en cada ciudad tener uno, dos o tres hospitales que sí reciben a esta población indocumentada. Y también cuando uno ya está aquí legalmente, que tiene todos los derechos
que tiene el resto de la población. Y lo mismo con el trabajo. Lo que sí ha pasado, por ejemplo, que unos empleadores aceptaron a personas migrantes, ¿no? por ejemplo, con estas tarjetas de visitantes, tarjeta de visitante por razones humanitarias, le estaban empleando y ya al final no les quisieron pagar, ¿sí? Y todo eso se tiene que, bueno, al final una parte es concientizar, pero también presionar, regular, presionar y decir, ¿saben qué? Así no se hace y se puede llevar al tribunal, ¿no? de conciliación, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero la parte importante, creo que como sociedad necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Ahí yo creo que es el fondo del problema. No sé si con eso contesté, pero… Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Tenemos acá con el joven y con el doctor Edel. ¿Puedes levantar la mano otra vez? Mira, es con él. Buenas. Ay, sí se escucha. Manuel Peralta, vengo de la Universidad de Jalapa. Y pues solamente le quería hacer dos preguntas. La primera sería, ¿cuál paso del triple nexo sería fundamental para marcar una diferencia entre la actualidad y las generaciones futuras? Y también, ¿si tiene algún efecto positivo para las comunidades indígenas? Eso sería todo. La primera pregunta, ¿lo puedes repetir? Sí. ¿Cuál paso del triple nexo sería fundamental para marcar una diferencia entre la actualidad y las generaciones futuras? Pues muchas gracias por la pregunta. Primero, es una muy buena pregunta. Obviamente, como yo lo noté, lo de Triple Nexus empezó en 2016. Estamos a, bueno, si contamos también lo de COVID, estamos a 6-7 años, ¿no? Apenas estamos trabajando en eso y por ello también muchas personas aquí trabajando con migrantes y refugiados ni conocían el concepto. Entonces yo creo que primero, bueno, es tarea de por ejemplo, de mi colega y mi tarea es concientizar a la gente que se tiene que trabajar con ese tema, ¿no? Y yo creo que para mí la parte fundamental, aunque es muy complicado de hacer una jerarquización, ¿no? de este triple nexus, pero yo creo que la parte o las dos partes que son muy importantes para tener más como una solución duradera, hasta qué punto siempre hay, pero quién sabe, es la parte de desarrollo y de paz. Es decir, y no solamente trabajar aquí en México en esas dos partes, pero en los lugares de origen, ¿sí? Que tenemos que entender mucho mejor. Ya sabemos bastante, pero no hemos hecho tanto, ¿sí? Las políticas migratorias normalmente están, ok, vamos a cerrar las fronteras a las personas que no queremos, ¿sí? Eso ha sido la práctica. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver por qué muchas personas están saliendo y están forzados de salir, ¿sí? Y ahí sí es mejorar las comunidades, de proyectos locales de desarrollo o comunitarios, de mejorar la situación de violencia y de inseguridad, ¿sí? Porque, como tal vez ustedes saben, pero muchos, por ejemplo, de las pandillas en El Salvador se originaron porque fueron pandillas en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, que fueron deportados, pero ellos nunca habían vivido
en El Salvador. Y empezaron con sus pandillas ahí en El Salvador y ya se regionalizaron y transnacionalizaron porque todavía tenían los vínculos con sus compadres y cuates, ¿no? En Los Ángeles. Entonces ahí hay una corresponsabilidad también, por ejemplo, de Estados Unidos en este caso. Entonces yo creo que eso es muy importante. En términos de la parte indígena, no sé si te refieres a las personas indígenas que están migrando y localmente o nacionalmente o también internacionalmente, como porque muchos grupos indígenas, bueno, las comunidades indígenas, al menos aquí en México, sí hay mucha migración, pero también a las ciudades cercanas, ¿no? Y eso puede ser un paso para también ir internacionalmente. Lo que no sé en términos de este triple nexus, no sé si me estás preguntando eso, pero ahí yo creo que se tiene que trabajar con la comunidad. Eso es fundamental. ¿Cuáles son sus objetivos, sus prioridades, etcétera, etcétera? Porque si así no lo hacemos, estamos todavía en una situación colonial en diciéndoles qué tienen que hacer. Y eso ya no, estamos en el siglo, ¿no? En 2023, siglo 21, eso ya no funciona. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marchand Rubén Edel, vicerrector de la región Veracruz. Yo digo que me tengo que mover la cachucha, me voy a mover la cachucha como vicerrector, voy a hablar como investigador ahora. Hay muchísimos estudiantes acompañándonos el día de hoy y quiero aprovechar el momento para que usted les pueda transmitir que los modelos que operan en los libros suceden en la realidad. Digo, de manera particular he estado en Honduras, he estado en Haití, si algo se puede respirar en Honduras y Haití es inseguridad, pero llevada al extremo. No la inseguridad que conocemos en México como tal, es otro tipo de inseguridad, ¿no? Que ya es riesgo a la integridad física. Entiendo que es un modelo triple nexus o aspira a ser un modelo y no dejo de pensar en todos los modelos de innovación social. A lo mejor los jóvenes han escuchado hablar de la cuádruple hélice, ¿no? Cómo opera, cómo funciona. Y al momento en que lo vemos como en los libros, decimos, ¿y cómo lo llevamos a la realidad? Cuando yo veo, hago una comparación muy burda con la cuádruple hélice, yo digo, gobierno, sé a quién me voy a dirigir. Académicos, sé a qué instituciones me voy a dirigir. Sociedad civil, sé a quién me voy a dirigir. ¿No? Empresarios, sé a quién me voy a dirigir, pero cuando yo veo triple nexus, ¿y a quién me voy a dirigir para la paz? ¿Y a quién me voy a dirigir para el desarrollo? ¿Y a quién me voy a dirigir para la humanidad? Entonces, mi pregunta va en dos sentidos. Que les pueda decir a los jóvenes de qué manera pueden operar los modelos, sacarlos de los libros y llevarlos a la realidad para poder transformar su realidad. Y esta otra parte, ¿a quién hacemos responsables de la paz, del desarrollo y de la humanidad? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienen? No, excelente pregunta. Lo que sí me gusta nosotros fue un poquito más como respuesta a que nos pidieron, a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, lo que sí me gusta de este modelo, porque también yo tengo mis reservas de modelos, porque alguien en un escritorio está haciendo un modelo y ya todo el mundo lo tiene que seguir. Pero aquí lo que pasa es que en realidad vino mucho
de las organizaciones como Médicos Sin Fronteras, etcétera, que estaban trabajando en particular en África subsahariana y estaban enfrentándose a ciertos problemas. Entonces se metían en la parte humanitaria, pero dijeron, pero eso, bueno, dar más apoyo humanitario no va a resolver el problema, ¿no? Tenemos que buscar una reconstrucción de la zona, de la área, de los de las comunidades, y tenemos que buscar también formas de desarrollo, ¿sí? Entonces, esa parte sí me llama la atención porque es más desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y después la ONU lo tomó y dice, ah, podría ser, pero son mucha gente que, por ejemplo, en el contexto de Afganistán, de Irak, también están trabajando y están entre ellos ya haciendo vínculos para mejorar la situación y ver la problemática de estas tres dimensiones. Entonces, yo creo que tenemos, si estamos aquí y si queremos hacer algo, es buscar, por ejemplo, okay, tenemos un problema en una comunidad, por ejemplo, el joven pidió okay, que se haga con comunidades o personas indígenas o grupos indígenas, comunidades. Okay, ¿cuál es su problema? ¿Cuáles son los retos más complicados para que, en el caso de los grupos indígenas, qué quieren hacer, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos en términos de desarrollo? Ya no un desarrollo en el sentido muy occidental, ¿no? Tener más dinero, etcétera, etcétera, pero un desarrollo sustentable que sirve la comunidad y cuáles son las condiciones que se necesitan para eso, ¿sí? Entonces, por eso yo también dije, de este triple nexus, la parte humanitaria es mucho más corto, ¿sí? Corta, porque no puedes dar apoyo humanitario todo el tiempo, ¿sí? Se necesita generar una situación donde las comunidades, las personas, las familias son autosustentables. Entonces, para eso hay acceso a trabajo, o una forma que puedan sostener la familia, por ejemplo. Hay, por ejemplo, condiciones que sí pueden salir a la calle, etcétera, etcétera, en términos de que hay más seguridad, menos violencia, etcétera, etcétera. Eso creo que es muy importante, ¿sí? Entonces, yo diré, si no sé de las carreras de las personas, pero, por ejemplo, si van a las comunidades, ahí sí yo creo que hay que hablar con la gente. ¿Qué quieren? O en el caso de las personas migrantes, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Y cómo podemos generar eso con este marco de acción un poco en mente? ¿Sí? Pero ir primero a las comunidades, a los grupos, a las familias. Muy bien. Pues cerramos, si gustan, con esta pregunta nada más de la estudiante. Adelante. Buenas tardes. Soy estudiante de Ciencias Políticas, me llamo Ana y pues igual de la Universidad Veracruzana. Mencionaba usted que la industria de la migración se pone más exigente con las mujeres migrantes. ¿Qué papel podría tomar el Estado en razón de políticas públicas para encontrar un punto medio en la balanza? Esa es mi pregunta, gracias. Ok. Uy, la violencia, sí. Yo creo que el Estado tiene que tomar mucho más cartas en el asunto en términos de la impunidad, ¿sí? Creo que tanto para la gente local, ¿no?, que para las personas migrantes, la impunidad es lo que más
afecta a la continuidad de la violencia, ¿no? Obviamente hay otras cosas que hacer, pero que no funciona, que tenemos ya legislación contra, por ejemplo, los feminicidios, etcétera, etcétera, la violencia de género, ¿sí? Pero que no funcionan, ¿sí? Eso creo que es fundamental, que primero que el aparato estatal, ¿no? del Estado, que funciona, que toma en serio las denuncias, ¿sí? Que también refleja en sus datos qué es violencia de género y qué no, porque muchas veces también ahí hay un problema que no lo califican como violencia de género o feminicidio, etcétera, etcétera. Que hay partes del Ministerio Público, etcétera, etcétera, que están dedicados a eso y también que tienen las capacitaciones para trabajar con víctimas de violencia, ¿sí? Y en el caso de mujeres migrantes, que está muy claro que no los van a deportar, porque muchas de ellas tienen mucho miedo que al momento que denuncian, las deportan, ¿sí? Entonces, ahí sí debe ser muy claro. Por eso, por ejemplo, una de las organizaciones en Puebla está diciendo, bueno, esos son los derechos legales, ¿no? De la parte legal de los, de los migrantes. El problema es muchos no saben o no tienen confianza o no obstante que sí tiene el derecho de quedarse legalmente en México, lo deportan de todas formas. Entonces, ahí sí está el problema. Muy bien, pues agradecemos nuevamente a la doctora Marchán por esta participación en esta sesión de preguntas y respuestas. El programa de trabajo vigente de la Universidad Veracruzana tiene un eje transversal fundamental que son los derechos humanos. A partir de este programa de trabajo en la universidad se ha apostado por establecer objetivos de largo aliento relacionados con promover una cultura de paz. Parece que las universidades tenemos un papel fundamental que desarrollar en este sentido, tomándolo ahora como un elemento, una dimensión del triple nexus que seguramente traerá consigo si educamos para la paz, porque me parece que la función fundamental de las universidades pues es la formación y habilitar a los estudiantes para un desarrollo profesional en el mercado laboral. Y si educamos para la paz, pues seguramente estaremos promoviendo al interior este desarrollo del cual también se habla, ¿no? Que a mí se me antoja como el desarrollo local o desarrollo endógeno y que las propias localidades tengan autosuficiencia para poder cohabitar, pero también para vivir de manera digna. Y me parece que a partir de ahí podemos hacer o convertir esos procesos en procesos sostenibles en el tiempo, apoyados por la sociedad, el gobierno, la universidad y todos los elementos que el doctor Edel ahora comentaba. He tomado nota y creo que como universidad nos queda mucho compromiso también para sensibilizar, para volvernos más empáticos, pero también al final para educar para la paz. Y si es posible que desde las universidades podamos hacerlo, creo que estaremos aportando el granito de arena. Al final, con la disertación, la doctora pues nos viene a confirmar que es un compromiso de nuestra Universidad Veracruzana el que tenemos que trabajar en ese sentido. Me parece que no solamente nuestra universidad, sino todas las instituciones de educación en el país y en el mundo. Así que pues muchísimas gracias, doctora, por venir acá, por platicar un rato con nosotros, y le voy a ceder el uso de la voz a nuestra compañera para que concluya. Buenas tardes. Principalmente queremos agradecer la participación a todos nuestros asistentes. Para nosotros es muy importante que estén aquí. Asimismo, hago la entrega de participación a nuestros ponentes. Dentro de la conferencia magistral, la migración y el triple nexus desde una perspectiva de género. Agradecemos mucho la participación de estos grandes ponentes. Esperamos seguir contemplando con
ustedes en esta feria y en próximas ferias. Agradecemos mucho su asistencia a cada uno de ustedes. Esperamos si puedan continuar con los eventos que tenemos planeados dentro del foro académico y dentro de la FILU. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalizó la gran conferencia de la doctora Marchand, pero solamente tendremos un breve receso y regresamos en punto de las 4 de la tarde con la mesa Integración Inclusiva, Ciudad, Migración y Derechos Humanos. Por favor, no dejen de acompañarnos. Muy buen provecho.